Hace una semana subí un video sobre mi PC, entre comillas gamer. Sí, ¿por qué les digo entre comillas? Bueno, realmente porque no era una PC gamer 100%. Además no tenía RGB, así que no es gamer. Y pues, pero sí que ofrecía un muy buen rendimiento en los videojuegos. Básicamente era una PC económica y básica. Bueno, después de estar ahorrando pude lograr obtener mi PC gamer. Verás. Antes de empezar te agradecería mucho si me apoyas con una linda suscripción. Venga, es sumamente gratis. Esta es mi nueva PC gamer. Como ven, esta es mi nueva PC gamer. Obviamente no es una PC gamer super potente, pero pues es lo que hay y lo que pude conseguir, ya que no hay tanto presupuesto. Básicamente es una PC gamer barata, ya que no cumple con componentes de última generación, aunque igualmente ofrece un muy buen rendimiento. Esta PC la pude armar pieza por pieza, ya que fui comprando los componentes por separado. Bueno, analicemos cuáles son los componentes que cumple este PC. Cuenta con un procesador i5 de cuarta generación, a 3.3 GHz, y con 4 núcleos. También compré un disipador de torre por separado, para que no llegue a calentarse más. Sí, lo sé, es un procesador ya un poco antiguo, pero créeme, aún ofrece un muy buen rendimiento, y además, me salió barato. Bueno, la placa madre. Esta es de la marca Gigabyte. La H81M. Esta es una mother que soporta procesadores de Intel de cuarta generación y es del formato micro ATX. Además esta mother ya es un poco vieja, es por eso que igualmente la pude conseguir a un muy buen precio. Memoria RAM. Cuenta con 12 GB RAM DDR3 con una frecuencia de 1600 MHz. Son de la marca HyperX Fury. Una es color roja y la otra negra. Además cumplen con su disipador para que no lleguen a calentarse más. Esta es la tarjeta gráfica, la GTX 1060 de Nvidia, una GPU muy buena por su precio-calidad. Cuenta con 6 GB de RAM, cumple con un conector de 6 pines. Bueno, las entradas de esta GPU son de 2 DVI, un HDMI y un DisplayPort. Básicamente, esta GPU aún ofrece muy buen rendimiento. Bueno, el almacenamiento. Cumple con un HDD de 1 TB. Y un SSD de 120 GB, de la marca Kingston. Principalmente el SSD lo utilizo para el sistema, y el HDD para los programas, juegos y muchas más cosas. La fuente de poder es de la marca Thermaltake, no sé exactamente cómo lo es. Pero bueno, el gabinete es de la marca Eagle Warrior, y sí se ve muy bien. Y pues bien, este es mi PC gamer. Como les digo, no es una PC gamer muy potente, ni muy nueva, ya que esta PC la pude armar con 8000 pesos mexicanos. Sí, muy barata. Bueno, yo sé que muchos dirán, ¿y el rendimiento? ¿Podrá ir a más de 144 FPS en los videojuegos? Bueno, verás. Bueno, como estamos viendo, ahí va a 200 FPS en Counter-Strike. Sí, bueno, ya bajó a 138, 160. Y sí, varían los FPS también dependiendo del escenario. Y pues sí, gente, va a 200 FPS en Counter-Strike. Y eso no es todo, gente. Lo tengo a Full HD. Miren, tengo todo en Ultra, todo en alto, todos los gráficos altos, 1080p. Y pues sí, vamos a 144 FPS, 150, como les digo, varían los FPS también. Y pues realmente en este videojuego sí se puede aprovechar algún monitor de 144 Hz, hasta un monitor de 240 Hz. Ufa, 260 FPS, 270, 280 FPS. Muy bien, a pesar que es una PC barata y a pesar que no cumple con componentes muy actuales, y pues
Sí, está dando esos FPS y la verdad está bastante bien. Y pues sí, gente, como ven, con una PC barata realmente sí se pueden alcanzar muy buenos FPS en varios videojuegos. Buena arta, ¿vieron eso ahí? Perfecto. Perfectito soy. Todo un pro en Counter-Strike. Claro que sí. Perfecto, me estoy llevando a todos, ¿eh? Me estoy llevando a todos. Claro que sí. Bueno, gente, como ven, aquí estamos ya en Fortnite y como ven estamos a 122 FPS. Wow. Muy buenos FPS, ¿eh? Bueno, gente, como ven, aquí estamos ya y pues vamos a 130 FPS. Bueno, ya bajaron a 120 FPS ahí, pero pues está bastante bien. A pesar que pues es una PC muy barata, sí ofrece un muy buen rendimiento pues en Fortnite básicamente. Y pues no nada más en Fortnite como vieron ya. Y pues sí, gente, realmente esta PC Gamer sí puede ofrecer muy buenos FPS en los videojuegos. De hecho, hasta puede alcanzar hasta 144 FPS. Además, la configuración de gráficos es básicamente pues esta, gente, como están viendo. Es la configuración gráfica competitiva, si no me equivoco. Pero sí, gente, además estamos jugando 1080p, Full HD, claro que sí. Bueno, gente, también puede aumentar los FPS dependiendo del escenario. Ya sabemos que hay escenarios muy pesados y escenarios no tan pesados. Y pues básicamente eso. Realmente sí puedes aprovechar un monitor de 144 Hz. Y pues eso está bastante bien, ¿eh? Bueno, gente, como ven, aquí estamos ya en Call of Duty Warzone y como ven estamos en el lobby. Y bueno, la configuración que estamos utilizando es de nada más y nada menos que gráficos altos, entre altos y bajos, como están viendo ahí. Y pues la verdad no se ve tan mal y también se ve decente, se ve muy bien. Aparte estoy jugando a 1080p Full HD, como están viendo. Y pues sí, gente, vamos a ver qué tal. Bueno, gente, aquí estamos ya dentro de la partida. Y pues como ven va a 61 FPS, bueno ahí ya bajó a 58, 59 FPS, pero se mantiene, gente, se mantiene entre esos FPS y pues la verdad no lo veo tan mal, pues ya que estamos jugando en gráficos entre altos y bajos, se podría decir, y pues no se ve tan mal y ni tan bien, pero se ve decente. Bueno, gente, como ven ahí estamos ya a 67 FPS, 65, 60, pues bastante bien, está bien. Arriba de 60 ya marca. A pesar que estamos jugando con una PC no tan cara, pero que aún puede dar un muy buen rendimiento en los videojuegos actuales. Sí, porque este juego realmente requiere de componentes muy altos, ¿eh? Y pues la verdad está muy bien. Aquí estamos viendo 70 FPS, gente. Uf, bueno, ahí abajo otra vez a 64. Pero como les digo, se mantiene entre esos FPS y pues la verdad está muy bien. Bueno, además cuando juego y realmente no estoy grabando, la verdad me va entre unos 70, 85 FPS. Hay veces que llega a subir hasta 90 FPS. Y pues bueno, puede dar hasta más FPS, pero ahorita pues porque estamos grabando y pues básicamente por eso. Y pues está bien. Básicamente, gente, como vieron, realmente esta PC sí puede alcanzar muy buenos FPS en algunos videojuegos. Pero bien, este es mi humilde PC Gamer, que pude armar con poco presupuesto. Y como vieron, sí ofrece un muy buen rendimiento. En fin, espero que te haya gustado el video, suscríbete, cuídate, chao. ¡Woo! Suscríbete.